camina confiado por los surcos de la historia, donde pelearon los héroes para alcanzar la victoria. Llegar hasta aquí, hasta Playa Girón, 60 años después de los acontecimientos de los días de abril, para los jóvenes es profundo. Tanta sangre, tanto coraje en estos predios, nos hablan de cuánto debemos seguir asumiendo las generaciones actuales. Es recordar cuántos más jóvenes que nosotros no vacilaron en dar su vida, en dejar su casa, dejar sus hijos, dejar su familia, que es lo más sagrado que tiene una persona, dejar los sueños futuros que pensaban realizar junto a esa familia y abandonarlo por una Cuba que es la que disfrutamos hoy. Llegar también hasta aquí, hasta Playa Girón, es rendir y sentirme orgulloso de mi abuelo y de mi papá, que aunque no fueron en estas arenas donde tuvieron su combate, sino en tierras internacionales, en Angola, sé de su convivencia, de sus duros días, y que tienes que sobreponerte si dejas de acompañarte en algún momento de la batalla. Asumir que tienes que darlo todo, aunque sea la sangre, aunque sea tu propia vida, entregarla, porque hay miles de cubanos también esperando por ese sacrificio. Los jóvenes de hoy asumimos el doble reto de ser joven, en construir un socialismo nuevo, un socialismo que sea próspero, un socialismo al cual también se fue a las arenas de Playa Girón a defender. Girón para los jóvenes de la salud también representa un reto, porque Girón, como todo combate, como toda guerra a través de la historia, ha tenido también la participación de jóvenes médicos, o de médicos también de mayor experiencia. Y es que la sanidad militar, como parte de los convenios internacionales, los tratados, los derechos también que tiene una persona de recibir cuidados de salud, también fueron y tenidos en cuenta durante el combate de Playa Girón. Durante todo combate se crean hospitales de campaña, que permiten la atención de los heridos, tanto sean que se encuentren en combate también, como heridos también, víctimas civiles que puedan quedar de estos combates, y Girón es uno de los ejemplos clásicos. Girón marca también el inicio de la superación, de cuánto debemos también seguir superando en la preparación combativa de un país. La cultura siempre ha acompañado a la revolución, y por eso inspirarse también en cómo mostrar desde el arte este suceso de Girón 60 años después es la motivación de muchos jóvenes. En mi caso particular, mostrar el cartel y la imagen emblemática de nuestro comandante en jefe al bajar del tanque, imagen emblemática de los sucesos de Playa Girón, como un líder también acompañó y siempre estuvo al frente de las decisiones como gran estratega militar. Pero sobre la punta de ese cañón, lo que hoy avanza nuestro país hacia la campaña de vacunación, una aguja simplificando esa imagen de una jeringuilla que va a inmunizar también como gran victoria 60 años después de los sucesos de Playa Girón. Para los jóvenes de hoy, este Girón es nuestro presente. Canto y llanto de la gloria, y entre canto y llanto de la guerra, nuestra primera victoria, canto y llanto de la tierra, canto y llanto de la gloria, y entre canto y llanto de la guerra, nuestra primera.